estado los equipos dirigidos por Ricardo Ferretti y por Antonio Mohamed. Así que pues será un partido muy, muy interesante. Una temprana hora en el campeonato para que se enfrenten estos dos equipos. Y déjeme decirle que de las 4 o 5 veces en que 2 equipos o más han tenido 4 victorias consecutivas, por lo menos uno de ellos ha llegado a ser campeón. El mejor árbitro que tenemos en nuestro país. Mucha suerte para Paco y para el cuerpo arbitral. Ojalá y lleven a buen puerto, seguramente lo harán así, este partido. Bueno, pues saludo también allá a Mario, ¿no? Está Mario Castillejos. ¿Qué tal, Echeverry? Marito, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Qué bueno que vienes. Sigue manteniendo ese nivel que lo llevó a ser campeón en este arranque de torneo. Los dos con cuadro perfecto. Conocimiento y nuestros mejores deseos para Lucas Lobos y su familia por el buen estado de salud de sus pequeños. Vámonos con la alineación de Tigres. Enrique Palos en la puerta. Israel Jiménez, Juninho, Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo, también Álvarez, Lucas Lobos, el Gringo Torres, Danilo, Daniliño Verón, Carlos Salcido y Emanuel, el goleador, el Cito Villa, son los hombres que lanza a la cancha Ricardo el Tuca Ferretti, con Luis García, Díaz Hernández, Díaz de León, Alan Pulido, La Palmera Rivas, el Beto Acosta y Chuy Dueñas como hombres que podrían entrar de relevo si así lo decide el director técnico de Tigres. Y vámonos con Tijuana, que tiene la portería el seleccionado Cirilo Saucedo, con el 2 Edgar Castillo, con el 3 el capitán Javier Gandolfi, con el 6 Pablo Aguilar. Y vámonos con el partido, Raúl. El Pollo Ortiz tiene para ustedes la crónica de los primeros 45 minutos. General toca por el medio, le va a pegar, así lo hace de pierna zurda. ¡Por poco! Uy, y aquí la perdieron. Atención con esta. Viene Moreno. ¡Chango! ¡El tiro! ¡Y por poco! Sí, quedó resuelta mi duda. No fue hace mucho. Sí, no fue hace mucho. La regué, ni hablar. Bueno, viene jugada. Balotazo largo. Es el servicio buscando a Lucas Lobos. Vean la técnica individual con lo que la baja. Que Daniliño trata de salir entre dos. Otra vez Lobos, el exjugador del Cádiz en el servicio al área. Tito Villa en el remate de cabeza, llevaba poca fuerza. Encuentro de los jugadores, de las líneas, y lo que era interesante el partido. Ojalá que rematen en las dos porterías para que con esto se redondee una buena cosa. ¡Uy! ¡Cómo lo perdieron! ¡Viene el gol de Cholos! ¡El gol de Cholos! ¡Gol! Pelota al argentino naturalizado mexicano, le empuja Volcán Tito Echeverri. Así es, habíamos hablado de la picardía de este equipo de Xolos, ¿no? Y la picardía la tuvo Fidel Martínez, que leyó lo que iba a hacer exactamente Ayala, donde viene este rebanón de Juninho, y aquí Ayala quiere dar a su portero, y sin embargo, lee la jugada, la alcanza a puntear precisamente Fidel Martínez, y presto estaba ahí el Chango Moreno. Y los Xolos ya ladraron. Hizo un amague el servicio buscando a Moreno dentro del área. Si se da la vuelta, cuidado. Puede buscar el servicio, lo hacía para Fidel. Martínez de taconazo. Llega Dubier y Asco. No, la barrida. Muy buena, muy fuerte, abajo. Va con el enano. Va a enganchar, si no. Va con Lobos, le va a pegar. Lobos de zurda. Le botó ligeramente a Cirilo. Lobos, el argentino, se quita dos, sí o no. No pudo hacerlo. Y vean la ruleta a los Zidane. Que hizo Pellerano, después el servicio, buscando a Dubier de Ascos, viene el segundo, Dubier, cruzó demasiado. Mira, pues entonces las cosas no le están saliendo del todo hoy. El rechace, los problemas, Enrique Palos. Y por poco, Tito, qué jugada más peligrosa. Sí, un accidente, ¿no? Se ve más su defecto, pues un trazo largo de Juninho o de Ayala. Entonces, para evitar esto, mientras vemos la imagen donde le pega la cara precisamente al jugador de Tijuana. Pero abajo. Pues qué buen llegue se llevó en la cara el jugador de Xolos. Cuando pelea Fidel Martínez, no salió la pelota. Y bueno, con un poco de fortuna. No hay falta. Chango, Moreno, en el área. El disparo en la barrida, extraordinaria. Aquí hay que alabarlo. Y viene el disparo, sí o no, otra barrida. Brutal, brutal lo que hace el defensor Jiménez, me parece, Mario. Cuando estaba Ayala tendido, parece que se lesiona en la barrida. Se parece que se lesiona en el choque donde Moreno le gana. Te dejo. Es Juninho, el disparo de larga distancia. ¡Qué bárbaro! Cuando le para el tiro a Moreno, en lugar de tomarle tiempo a su equipo, quiere salir rápido de manos y el Gringo Castillo pega un sprint para volver a achicar la salida y la vuelve a robar. Te la dejo para que la juzguen. Sí, aquí está la del Chango Moreno, rechace de Palos.
y la reacción, ¿no? Precisamente aquí del Turco Mohamed diciendo, ¡uy! ¿Cómo hacen allá en Sudamérica? ¡Uy! Qué... Espinilla. Yo no me percato porque la jugada, la pelota está en disputa y sí la gana el de Tijuana. Habrá que ver si hay ese contacto de esa calidad. La dejo, sí, y hay, la tienen, ¿eh? Sí, hay, sí, un pisotón. Toca la pelota primero Lucas, que la puntea. Y después con la inercia, ya que se anticipa, ganó una buena Núñez y avanza Damián Álvarez. Aquí está rapidísimo el enano. Lo marcan bien y se va a tener que apoyar. Ahí está Duvier, Riascos, pero sigue con la pelota. Ahí está el enano. ¿Quién le quita? Aparece Joe Corona. Sí, sin duda. Y viene Arce para cobrar. Buscó directo. Lo puso por encima. La quería colgar del ángulo. Ese alcanzó a rozar un poco el esférico. Así que, como bien decía Mario, está este primer tiempo finalizando y mejor sin duda el equipo del Turco Mohamed. Sobre Fidel Martínez, aquí está, pisa el balón, le amaga, le mete la filigrana, lo que ya se decía en el primer tiempo, y después van por esto, Salcido, abriendo pelota por derecha, Israel Jiménez, otra vez para el Espi Salcido, sale Salcido, el tiro, Lobos, 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 gol, 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 gol. Y Tigres empata 1-1 el partido. Tito Echeverri. Así es, la primera vez que Tigres llega con tantas unidades en el área. Un tiro que intenta Salcido y que resultó un pase de lo mal que le pegó. La pelota queda prácticamente dormida, de tal forma que los defensas se quedaron dormidos. Apresto ahí precisamente Lucas Lobos y la aparición de Lobos para empatar el partido. Arce mete la pelota al corazón del área de Tigres. Cuidado, el esférico está vivo. Ahí vamos, Mario, si hubo realmente tarjeta de amonestación, porque también se prepara un cambio. Y aquí está Chacón dialogando con Antonio Mohamed. Hoy viene con muchas ganas de platicar. Dejando que crezca, lo va dejando que se caliente el partido. Lobos, por las que mueres. Aquí está para Damián. El enano se frena. No tiene nadie. Busca sobre el frente. Alarga la pelota. Se mete al área. Sigue Damián. Sigue Damián. Y falta, es penal. Es penal para... Son parte de, ¿no? Ahora, todas han sido con mucho peligro de gol. Mira. ¡Cuidado, gol! No, ahí fuera de lugar. Esto ya no vale. ¡Qué susto, Arcotito! Platícanos. Pues ahí está, ¿no? No hay duda. La verdad, ojo del lince, el árbitro número uno. Encuentra solitario a Lobos. Lleva a Dani Niño con ventaja por derecha. Viene Lobos, viene Lobos. Dani Niño se mete al área. Encara, toca de primera. Lobos, 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 Lobos. ¡Gol, gol, 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 gol! Tigres 2, Xolos 1, Tito Echeverri. Sí, 6 contra 5 y la movilidad, ¿no? Aquí la mala fortuna que tiene el equipo de Tijuana, que quiere anticipar, y la buena fortuna de Lobos, que punteando así, deja fuera al arquero, deja fuera al defensor. Y Tigres, Tigres ya está arriba del marcador, Lucas. Al atacante, y de ahí nace toda la jugada. Es un golazo de los Tigres. Y aquí está Dani Liño para Villa. Villa, Villa, quiere devolver la pelota. La tiene Villa, Villa. ¡Pena! ¡Qué buen partido tenemos aquí en Televisa Deportes! No se despegue el centro de Damián. Y el remate de cabeza, la pelota por encima, Lucas Lobos. En el sector central del campo, sigue Lobos, Damián, la tiene Damián, la tiene Damián, la tiene Damián. Cirilo le robó la gloria y además había fuera de lugar. Así que el disparo fue extra porque ya habían sorprendido al enano en posición adelantada. Y viene la respuesta del cuadro de Tijuana. ¡Gol de Riasco! Se durmió Tigres.
Juárez. Contragolpea el equipo de Tijuana. Y olvídese del 2-1, porque esto ya se puso 2-2. Tito Echeverri. Sí, habíamos mencionado, ¿no?, que Xolos no estaba muerto. De Tigres, bueno, que al Tuca Mario le casi le rompen el hígado, ¿no? Este Israel la tiene viva la pelota. Israel es el que básicamente acaba habilitando a Riascos, que en una pelota que había tres de Tigres, y Riascos fue el que se llevó el premio. A regañar y regañar a la saga, les dijo de todo, porque no podía creer que ese balón se les fuese hasta el fondo de la red. Es Nilo, y cuidado, porque aquí está Riascos, filtra la pelota, viene para Enríquez, Linderos del área, encara a Juninho, sigue Enríquez, enfrenta la marca, balón retrasado, cuidado con esta jugada, es Richard Ruiz, saca el tiro, balón por encima, alcanzó a meter la mano Enrique Palos, esto es tiro de esquina. Sí, estamos viendo la repetición, precisamente el impacto, qué bien ahí Palos, porque la pelota iba buscando precisamente la parte angular del arco de Palos, que así desvía tiro de esquina. Y ya se está volviendo costumbre, cuidado con el centro, no hay remate, pero sí puede haber tiro, viene Enrique, saca el tiro en el fondo, Palos, salvando por segunda ocasión consecutiva, y luego aquí el disparo de Fidel Martínez, aquí en el estadio y allá en casa, gran jugada de Xolos, se meten hasta la cocina, Castillo para Arce, remate de cabeza, fuera de lugar, esta acción ya no cuenta, pero cómo se mete Torres. Ese Pellerano, Tito, es de esos contenciones que tienes que salir a marcar si eres del equipo rival de él. Si no lo marcas y le das libertad con esa facha, Pellerano, aparte de jugar reviente. Me parece que se ha quedado corto con las amarillas, Raúl. Sí, aquí al tiempo que vemos la repetición, si hoy hay un jugador que ha sufrido, es Tito Villa. No ha tocado un balón, le han pegado, lo han empujado. Este le han hecho bullying futbolístico con los dos centrales. Cuidado, cuidado, cuidado. Castillo se mete, Castillo la tiene, Castillo, Palos. Tijuana está cerca, pero nada más cerca del tercero. Llegó para ejecutar prácticamente a Palos. Aquí vemos la repetición. Qué bien Palos, hay que decirlo, ¿eh? Precisamente achicando y tapando el impacto, que hubiese sido ya el tercer gol definitivo del superlíder, ¿eh? Y se relaciona su ataque, Dani Liño, que pelea, le reclama algo al árbitro, Chacón dice infracción en favor de Tigres, pelota para los de Ferretti, los de Tijuana voltean a ver el reloj, le piden al árbitro que ya pite el final, y aquí lo hace Chacón, termina el duelo en la cumbre, siguen invictos, más no con récord perfecto, empate 2-2, aquí en el estadio universitario entre el equipo de Tigres y Tijuana, gran partido.